tranquilízate. Todavía hay tiempo, macho, ya no ha de tardar. Cálmate, ¿quieres? Tranquilízate, por favor. Es lo que mantiene unida a la pareja. Y el Estado se fortalece cada vez que un hombre y una mujer deciden formalizar su amor. Hoy, Lucía y Santiago deciden unir sus destinos para seguir un camino común. Un camino en el que deberán obedecer a las leyes del amor. Nada más falta que yo lo permita. Es hora de que tú y yo nos demos tiempo para nosotros, ¿no crees? Sí. No tenías por qué meterte con mi mujer y hacer que se comportara como una cualquiera desgraciada. ¡Ah, Lucía, no la vas a soltar frente a mí! Y así, al llegar a este momento, Lucía y Santiago han decidido expresar su amor hacia toda la sociedad. Este amor que hoy refrendan ante la ley es un logro de ellos, pero es un triunfo para todos. Por favor, papá, vete. Ya no tienes nada que hacer aquí. Tienes que rehacer tu vida. Quiero verte feliz, pero en otro lado. ¿Estos son mis hijos? Sí, papá. Vamos a seguir siendo nuestro padre. Y de acuerdo a las facultades que la ley me otorga, Lucía y Santiago los declaro unidos en legítimo matrimonio. El único destino que de verdad importa en la vida es el amor. Pueden decirte que te vas a casar, que vas a tener hijos, que vas a tener dinero, que vas a tener salud, pero nadie puede decirte si vas a ser feliz o no. Yo aprendí que ahora estoy en la mitad de mi vida y aún tengo todo mi amor por vivir y por entregar con la plenitud de mi piel de otoño. Fue tan fácil decir.